Recojan las herramientas y vámonos. No lo entiendo, un árbol tan solo. Oh, pero es todo lo necesario. Conozco a Luther Bishop y a Ben Cartwright. Ya para esta noche lo sabrán y tendremos truenos y rayos aquí. Ahora vámonos. Están cortando árboles en el terreno del sur. ¡Ya! ¡Vamos, salga de ahí! Oiga, voy a contar hasta tres y si no ha salido, dispararé. Uno, dos... ¡No dispare! ¡Espere! Yo no he hecho nada malo. Está en terreno ajeno. ¿Cómo dice? Usted debe ser un Cartwright. Eso mismo. No lo dudo. Los Cartwright piensan que son dueños de todos los terrenos de Nevada. Todos no, lo sabemos. Solo gran parte de ellos. Incluso el pedazo donde está usted ahora. Este terreno pertenece a mi padre. ¿Habla de Luther Bishop? Así es. Hey, tú debes ser Amy. Has crecido mucho, ¿verdad? Si a usted no le importa, ahora yo quisiera poderme vestir. Hágalo, yo no voy a mirarla. Era solo una pequeña rana. Acaba de vestirse ahora. Ya está. Solo he de abrocharlo. Yo te ayudaré. Ven. Perdona que te asustara. No fue esa mi intención. Ya está. Debo irme ahora. Y también yo. Tengo que recoger algunas reses que andan sueltas. Papá estará esperándome. ¿Sueles venir aquí siempre? Sí, todos los días. ¿Cómo a esta hora? Bueno, adiós. Joe, ¿no es cierto? Sí, soy Joe. ¿Qué te pasó? Creímos que había seguido al tipo hasta su rancho. No logré alcanzarlo. ¿Quiénes crees tú que fueron? No lo sé. Los hombres de Bishop, quizá.
¿Tienes idea de lo que pasaría si Bishop encuentra a un Cartwright en sus tierras? Sí, papá, lo sé. Pues no lo olvides. Adam, dile a Trump que quiero verle en la casa. Bien, vámonos. De ahora en adelante quiero hombres de guardia en esa faja de terreno día y noche. Recuérdalo. En cuanto alguien ponga un pie en ese terreno, quiero saberlo. Sí, descuide, señor Cartwright. Aún no logro entenderlo. Bien. Si Luther Bishop quiere seguir peleando por ese estúpido pedazo de terreno, allá él. Creí conocer bien a Luther, no sé. El juez decretó que era nuestro terreno. Y yo hasta habría jurado que Luther Bishop nunca desobedecería la ley. Un árbol tan solo, y quieres empezar todo ese asunto otra vez ahora. No se trata del árbol, Joe. Si uno deja que una persona tome algo que no es suyo, sea lo que sea, sin reclamar y sin tratar de evitarlo, pronto llegará el momento en que pierda uno todo cuanto le pertenece. Trump, haz lo que te dije y vigila bien el terreno. No dejaré que le roben, señor Cartwright. Ya sé que no. No logro entenderlo. Vale la pena. ¿El terreno de veras vale tanta pelea? ¿Crees que valió el que Trump perdiera un ojo por luchar con nosotros? Un buen empleado ha de luchar por lo que pertenece al jefe, Joe. Es parte de su deber. Eso es verdad. Él se arriesgó igual que todos nosotros. Le alcanzó a él la bala, igual que pudo ser a otro. No entendiste bien. ¿A qué es a lo que te refieres entonces? Ni yo mismo lo sé todavía. La comida estará lista ya pronto. No tengo hambre. Pero es solo un árbol, señor Bishop. Empezará una pelea por un solo árbol. Es mi terreno, diga lo que diga la ley, nunca lo dejaré. Sí. Usted tiene más derecho a esa madera que los Cartwright. Y el dinero no vendría mal. Hay gastos extra en el invierno. ¿Qué estás pensando, Jessup? Pues le diré yo en su lugar. Consideraría la oferta de Jason Cotter de comprarle la madera. Haré dinero de otro modo, no trato con tipos como ese Jason Cotter. Pero, ¿qué más da lo que pueda hacer él si ha de pagar? Tú querrías ver correr la sangre de nuevo en ese terreno. No, no logras olvidar que tu hermano murió peleando. Recuerde que lo hizo por usted, Bishop. No lo olvidaré nunca. Será mejor que no. Amy. Entra, papá. Es más de medianoche, debías estar dormida. No podía dormirme. Oh, otro libro. Lo pedí por correo a Nueva York. Amy, ¿no hay algo que te gustaría hacer mejor que estar leyendo? No hay mucho que hacer aquí, papá. Eres preciosa, Amy, como tu madre. Tú llegaste cuando ya no éramos jóvenes. Tu madre no tuvo oportunidad de disfrutarte a ti o al rancho, aunque sabía que por ella lo hice. Ahora que ella no está, es tuyo, Amy. ¿Es la faja del sur de veras terreno nuestro? ¿Por qué te interesa? Solo por curiosidad. Sí, es terreno nuestro. Solo porque un juez cansado se lo dio a Ben Cartwright, no deja de serlo. ¿Por qué ha habido tanta pelea durante años por un estrecho pedazo de tierra? Tal vez por la madera. O más que eso, es cuestión de principios.
y voy a seguir peleando con Ben Cartwright por él hasta que lo tenga. Jessup me dijo que te vio regresar de la quebrada hoy. Te dije que Jessup no me gusta. No creo que deba espiarme por todos sitios. Es un gran capataz y yo le mandé vigilarte. No te preocupes ya más, papá. Bueno, yo iré a Virginia City por la mañana. ¿Quieres que te traiga algo de allá? No, nada, hasta mañana. Que descanses, hija. Buenas noches. Buenas noches. Wilson, ve enseguida al banco. Diles que no quiero que le presten más dinero a Luther Bishop. Y date prisa. ¿No has visto un becerro con la cabeza blanca pasar por aquí? Tal vez regresó ya con su madre y yo lo busco todavía. Aún así voy a ver si está por ahí. Hasta luego. ¿Tienes que hacerlo ahora? No, en realidad, no. Qué lindo caballo. No le gusta a todo el mundo. Es como yo. ¿Viniste a verme? Papá se enfurecerá si lo sabe. No tenemos que continuar esta tonta pelea. Pero no hay escape. Claro que sí. Hay que intentarlo. No sé. Ha habido tanto odio durante tantos años. En mi anoche por primera vez yo discutí con mi padre respecto a la pelea por el terreno. Y lo hice porque vi a una joven con pies descalzos y los más lindos ojos que vi nunca. Yo anoche pensé en todo esto, yo. En mí, Amy. Me alegro. Entonces los dos estamos de acuerdo, ¿no? Adelante. Vaya, Luther, anda, pasa. Siéntate, siéntate. No tengo mucho tiempo, Cotter. No importa. ¿Quieres un poco de coñac, Luther? No, gracias. ¿Para qué querías verme, Cotter? ¿No consideraste mi oferta? Sí, la consideré. La contestación sigue igual. No. No necesitas dinero, supongo. Lo necesito, sí, tú lo sabes. Y ordenaste al banco que no me prestara. Oh, Luther, ¿qué te hace pensar algo así? Solo con mirarte bien puedo darme cuenta. Eres un tonto, Bishop. Te puedo convertir en un hombre rico y solo saco insultos. Si yo despojo el terreno de sus árboles, su sombra y su belleza, lo que quedaría no vale la pena. A mí me interesa la madera, no la filosofía, Bishop. Aún ofrezco lo mismo. No te molestes. Yo jamás he de aceptar. Un hombre puede cambiar mucho en unos cuantos días, y más si necesita dinero. Creí que cortar el árbol aquel haría que Luther Bishop se pusiera de nuestro lado. Eso pensé yo también. Ya me cansé de este juego, Jessup. Necesito esa madera y la necesito pronto, ¿entiendes? Tal vez debí ser más fuerte con ese bicho. Deme a un par de hombres que sepan disparar y conseguiré la madera. Yo conozco a Luther Bishop. Los pistoleros sobran en esta ciudad. Consíguelos tú. Quiere la madera y sin embargo no parece muy dispuesto a ayudar. Yo no quiero ser parte de tus líos, Jessup. Todo lo que me interesa es la madera y te voy a dar una recompensa si la consigues.
Como lo logres, no me importa en absoluto. No quiero meterme en nada. Ya está usted metido, señor Cotter. Ruido. Si los Garra y los ven, no saldremos de aquí. Joe, si sigues dejando de comer, vas a convertirte en un esqueleto. Como tú, ¿no es eso? No, pues he rebajado algo. Si quieres decirme algo, hazlo. Así es, Joe. Yo pienso que algo parece molestarte en estos últimos días. ¿Puedo ayudarte? No, gracias, Oz. Creo que no. A papá tampoco le gusta. Ah, no, ¿eh? A veces es bueno hablar de las cosas, Joe. A veces, Oz. Es que papá me ha ayudado siempre que así se lo pedí. Bueno, nunca tuviste mis problemas. Piénsalo detenidamente. Yo creo que, sea lo que sea, Joe, hace más daño si uno lo mantiene encerrado dentro. Oz. Todo saldrá bien. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, pronto! ¿Por qué lo mataron? ¡No tenemos dinero! Nosotros no queremos dinero. Solo íbamos de paso y su amigo se puso nervioso. No debió intentar nada. Eso es para que no se le ocurra nada a usted cuando nos alejemos. ¿Reconociste a alguno de los hombres? No, señor. Tenían pañuelos por la cara. Pero sí reconocí la marca de uno de los caballos. Era la marca de la Ponderosa, no hay duda. ¿La Ponderosa? ¿Estás seguro de que ustedes estaban en terreno nuestro? Oh, sí, claro. Puede estar seguro, señor Bishop. Me dijeron lo que pasó. Reúno a algunos hombres. Me parece que ya es tarde para eso. Estarán lejos ya. Tú vete a curarte ahora. ¿Se va a quedar aquí y dejar a los Cartwright salirse con la suya? No, Pete. Ben Cartwright se ha excedido esta vez. Tú vas a ir ahora a Virginia City a decirle a Jason Cotter que por fin decidí aceptar su oferta. Que vengan sus peones aquí mañana a cortar los árboles. Solo deseo que Ben Cartwright intente detenerme. ¡Papá! ¡Papá! Tres caballos se salieron del corral anoche y andan sueltos por el pasto. ¿Por qué dejaste el portón abierto? Pero no lo hice, eso es lo más raro. Yo cerré el portón anoche y aún está cerrado. ¿Qué ocurre, Trump? Hay muchos hombres en el terreno del sur. Están cortando todos los árboles. Yo le advertí a Bishop. ¿Advertirle? Él solo entiende de violencia y asesinato. Debemos ir allá. ¿Dónde está Joe? No lo sé, papá. Dijo que iba a reunir reses sueltas. Por lo visto hay más reses sueltas que nunca. Enseguida, ven.
A veces el sol calienta demasiado y otras veces su faz de oro se oscurece. La lluvia nos refresca y el prado reverdece. Pero de vez en cuando inunda el valle. Solo tú, cual verano eterno... Oye, ¿no has oído nada de lo que he dicho? Oh, claro que sí. Entonces dime de qué se trataba. Pues... yo no sé hablar de ese modo tan bonito. Y lo que dijiste no es cierto. ¿Por qué no? Bueno, yo no te compararía con el verano. Eres como una dulce flor. Podría hacer un verso para ti y decirte que tus ojos son estrellas y que tu linda boca es una rosa. Pero en realidad, estando contigo, no sé qué decir. Saberlo. No es posible. ¿Cartwright y Bishop? Claro que sí. Si ellos se oponen y no nos quieren dejar casar, lo haremos de todos modos. Luego no cambiarás de opinión, yo. Tú eres todo para mí, créelo. ¿Dónde está Luther Bishop? No lo sé, señor Cartwright. No lo he visto esta mañana. Quiero saber dónde está Bishop. Oh, créame usted, es cierto. No lo hemos visto hoy. Tal vez esté aún en la casa. Iremos allá. Esto hay que arreglarlo. ¡Drum! ¡No! Sí. Lo mató. Igual que un animal. Rump, no te puedo perdonar lo que hiciste. Monta en tu caballo. Trump lo hizo, no lo pudimos evitar. Esto no debió pasar. Bueno, ya nada hará que vuelva a vivir de nuevo. No, ya es tarde.
El padre del chico es el cocinero del señor Luther. Creí que no querías más muertes, ¿eh? Esto no es culpa de él, Joe. No lo es. Trump es peón nuestro. La continua lucha lo enfermó, lo envenenó, sí. Supongo que ahora estarás contento. Es lo que tú querías. Cuidado con lo que dices, Joe. No pienso seguir adivinando, Joe. ¿Qué es lo que te ocurre? Creo que tú no lo entenderías. ¿Harás algo respecto a esto? Ahora iré con Trump a Virginia City y se lo llevaré al alguacil. ¿Aún no entiendes de qué hablo entonces? Ninguno lo entiende. Solo les importa que mataron a uno y debe alguien pagar lo que hizo. Llevaré al chico con su padre. No te dejaré que lo hagas. No puedo dejarte. Yo voy a ir, papá. Tú me obedecerás, Joe. Es mi deber. No te dejaré ir. Pues trata de detenerme. Guarda eso enseguida, Joe. Lo lamento, pero tengo que llevármelo. Solo dime por qué. Es todo lo que quiero. Un asesinato nos afecta a todos, creo. Ya ves, hasta te apunté a ti. Está bien, yo. Te ruego que no hagas preguntas ahora. De acuerdo. Tú haz lo que creas que debes hacer. Oh, papá. Está bien. No le dejarán hablar, lo matarán. Dejen que se vaya. Le ocurre algo raro. Y no debemos meternos, nunca nos lo perdonaría. Podemos seguirle. No, eso sería peor. Tenemos que dejar de tratarle como a un niño. Él quiere nuestra confianza. Algo le ocurre, se nota que está muy confuso. Y debe ser él mismo quien lo solucione. Ese es Joe Cartwright. Ya yo sé quién es. No quiero que dispares. Haber llegado hasta aquí pudo costarte caro. Sí, lo sé. ¿Qué le pasó? Dime. No mentiré, señor Bishop. Lo mató uno de los nuestros. Pero nadie lo mandó. Ya llevaron al que lo hizo a Virginia City para entregárselo al alguacil. ¿Tu padre te envió a decirme eso? Todos lo sentimos mucho. ¿Tu padre cree que eso lo arregla todo, eh? Matan a un niño y consentirlo es suficiente. Pero no lo es. Yo espero mucho más, ¿me oyes? Anda a decírselo a tu padre ahora. El hombre que lo mató fue Willard Trump. Recordará muy bien a Trump, señor Bishop. Sí, usted mismo le hizo un disparo en la cara. Desde entonces es otro hombre. Trae a Lucho. Que venga por su hijo. Todo
todavía tengo un asunto pendiente con ustedes. Redhold, uno de mis peones, fue asesinado a sangre fría en mis terrenos. No fue culpa de mi padre. No es cierto. Yo jamás miento, Bishop. Si fuera cosa de él, no trataría de taparlo luego, lo sé. No fue él. Los asesinos usaban caballos de la Ponderosa. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Era un chico bueno, mi único hijo. ¿Yo le puedo ayudar? No. Mejor yo prefiero enterrarlo yo mismo, solo. No erraré la próxima vez, Cartwright. Si quiere usted, ahora lo puede intentar. Si vuelves a entrar aquí, te aseguro que no saldrás. El dueño aquí es Bishop. Tal vez, pero tengo derecho a hablar por mi único hermano, que está muerto. Le recuerdo muy bien, sí. Disparó contra nosotros. Y Red, y ahora el muchacho. Yo mataré a todos los Cartwright, aunque sea lo último que haga. Y tú, chico, que yo no te vea más con Amy, o si no, ella me verá matarte. Para acercarse a Amy, usted sí me tendrá que matar. Eres valiente con la boca. A ver con esto otro. ¡Oh, Joe! ¡Jessup! ¿No tienes nada que hacer? Ustedes parecen conocerse. Así es, papá. Vete adentro. Pero, papá... Que entres, te dije, Amy. Te podría matar ahora, chico. Pero por una razón no lo voy a hacer. Tuviste el valor de traer el cadáver hasta aquí. Y voy a dejar que salgas con vida. Pero si te veo otra vez en estos alrededores, te mataré en el acto. ¿Con qué largo? Será más difícil de lo que piensas separarnos a Amy y a mí. Debía estar de vuelta. Él volverá, descuida. Joe sabe cuidarse bien, papá. Algo debe haberle pasado. No pienses en eso, ¿eh? Yo quiero hablarle a solas. Entiendo, papá. Vamos, Oz. Oye, tú sabes que él a veces habla sin sentido. Vamos, Oz. Hola. Celebro que estés bien, hijo. Sí, estoy bien, papá.
Papá, yo... ¿Te ayudaría a hablar de ello? Antes no era ningún problema hablar contigo. No. No lo era. Es extraño, ¿sabes? Es más difícil hablar cuando se ha crecido un poco. De veras es algo importante. Ese terreno, ¿no? Sí, al menos así lo pienso. Pero no es lo principal, Joe. ¿Estás seguro? A ver, ¿qué querías decirme? El día que seguimos a los que cortaban los árboles. Yo seguí a uno hasta la quebrada y en vez de hallarlo a él, hallé a una muchacha. Oh. Se llama Amy. Amy Bishop. Yo sé que es raro que a pesar de estar tan cerca siempre, yo nunca pensé en ella nada más que como parte de una familia enemiga nuestra. Pero ahora yo la quiero, papá. Claro, eso te inquietaba. Nos vamos a casar. Ya sé lo que estás pensando. Lamento que no te lo dije antes, pero sabía que no te gustaría mucho y... Hijo, no me conoces muy bien. Lo primero son mis hijos. Lo primero, Joe. Eso todos lo saben. Y luego la ponderosa. Ya no habrá dificultad para que hablemos. Joe, bueno, ¿qué piensa Luther Bishop sobre esto? Ojalá él pensara igual que tú. Alguien mató a uno de sus vaqueros y según me dijo, el que lo hizo tenía un caballo de la ponderosa. Debe estar equivocado. Yo creo que entonces mejor será ir a hablar con Luther mañana temprano. Vaya, creí que ya no ibas a dignarte venir, Ben. Necesito hablar contigo, Luther. ¿Aunque antes enviaste a tu hijo a hacerlo por ti? Oye, Bishop, los hombres que mataron a tu peón andaban en caballos míos, es cierto, pero fueron caballos robados de la ponderosa. Eso es una mentira, no lo creo. ¿Qué razón tendría para mentirte, Luther? Sabes que siempre he sido franco. Sí, lo fuiste en el pasado. Pero esta vez creo que tienes razón para mentirme. ¿A qué razón te refieres? Tu muchacho y mi Amy. No tengo nada contra el muchacho, Ben. Pero Amy es joven y no creo que esto le... Luther, yo siempre permito a mis hijos pensar solos. Haz igual tú con Amy. De acuerdo. Verás que Amy no me dejará, Ben. Bueno, eso no lo sé. No lo hará. Anda, Joe. Ve por ella ahora. ¿Está en la casa? Sí. ¿Qué busca aquí? Oh, vengo del terreno del sur. Al parecer la pelea seguirá. Según su padre dijo, creo que va a correr la sangre otra vez por ese suelo. ¿Por qué me dice eso?
Pensé que querría saber que su padre no la dejará casarse nunca con ese Cartwright. Sí lo hará. Sé que con el tiempo lo hará. Creo que se equivoca. Eso no será nunca. ¿A qué se refiere? Oh, Amy. Esperé tantos años a que creciera. No dejaré que ningún mocoso carra y me quite lo que es mío. ¡No me toque! No soy suficiente para ti, Amy. No se me acerque. No tengas miedo, linda. No quiero hacerte daño. Nunca te ha besado un hombre. Amy. Amy. No le disparará un hombre desarmado, ¿verdad, hijo? Todo cuanto pude por ella.
quiere verte a ti ahora, yo. Hola, Amy. Yo me voy a curar, descuida, John. Eso dijo el doctor. Pues claro, y nos casaremos entonces. Porque la pelea ya terminó. Me alegro de eso, John. Y para nuestra casa, pediré que me den el terreno junto a la quebrada, Amy. Así cuantas veces quieras, podrás meter los pies en el agua. Es tan, tan bonito todo aquel lugar, Joe. Verás lo felices que tú y yo vamos a ser juntos. Y Amy, Amy, que nunca podría ser. Un Cartwright y una Bishop.